Seguimos trabajando con nuestros estudiantes del octavo grado en esta área de gráficos y estadísticas. Bienvenidos, te saluda Prof. Gerald para comenzar con el contenido 1.5, el uso del polígono de frecuencias, página 168. Tenemos ahorita nuestra tabla del pre-saber para poder comprender el enunciado que nos dice. En el octavo grado, de un centro escolar se aplicó una prueba a las dos secciones. Los resultados se muestran en la tabla de la derecha y con la información realiza lo siguiente. Literal o el número 1. ¿Es posible comparar los resultados obtenidos en las dos secciones? Fíjate en lo que es en la tabla. Existen dos secciones en las cuales han hecho una prueba y se ha distribuido en 5 grupos en base a los puntajes y la cantidad de estudiantes de la sección A es menor a la cantidad de estudiantes de la sección B. En la sección A hay 30 estudiantes y en la sección B hay 45 estudiantes. Entonces, como el número de estudiantes de las dos secciones es distinto, o sea, no tiene sentido el realizar las comparaciones. Imagínate en el caso del grupo de 40-60. Fíjate bien, en la sección A, ¿cuáles han sido los resultados? Han sido resultados de 12 de 30, mientras que en la sección B de 17 estudiantes a de 45 estudiantes. 17 estudiantes sacaron ese puntaje, entre ese puntaje de 45. Entonces, no es posible comparar las frecuencias. Entonces, en caso de no ser posible, analiza una manera que permita comparar los resultados de las dos secciones. Para eso es importante poder calcular lo que es la razón de la frecuencia, a lo que nosotros le vamos a llamar frecuencia relativa. ¿Y cómo vamos a obtener la frecuencia relativa? Sencillo, fíjate bien. Observa la tabla y tú tienes ahí el número de estudiantes por grupos. Lo que vamos a hacer es dividir la frecuencia entre el total de la frecuencia. Por ejemplo, en la sección A, hay 3 estudiantes en el grupo número 1. Entonces, 3 lo divido entre 30 porque hay 30 estudiantes. Al dividirlo nos da 0.10. 0.10. Nos va a ir dando decimal. Luego, 5 entre 30, 0.17. Luego hay que dividir 12 entre 30, que nos da 0.40. Y de esa forma iremos encontrando los demás. Ahora, la suma de esto, como es una frecuencia relativa, nos tiene que dar 1.0. Vamos a la sección B. Obtengamos la frecuencia relativa para cada uno de ellos. En la sección B, el mismo proceso vamos a hacer. Entonces, vamos a ir completando a cada grupo dividiendo el número o el de frecuencia entre el total de la frecuencia. Y terminamos con la sección B. Y también nos tiene que dar 1.0. Ahora, cada una de ellas ya tenemos lo que es la frecuencia relativa. Ahora, esto me va a servir a mí para poder obtener lo que nos está pidiendo el numeral 2. Calcula el porcentaje de alumnos cuyos resultados queden agrupados en cada clase. Como ya tengo lo que es la frecuencia relativa, nada más basta multiplicar por 100 cada uno de ellos para obtener a lo que ya vamos a llamar frecuencia porcentual. Al multiplicar el primer grupo, que es la sección A, vamos a dejarlo en porcentajes. Observa, solamente voy multiplicando por 100 cada frecuencia relativa. La suma de ellos me tiene que dar lo que es el 100%. Ahora, vamos también a la sección B. De la misma manera, vamos a ir multiplicándolo por 100 y nos va dando estos porcentajes. Al sumar, de la misma manera, nos tiene que dar lo que es
el 100%. Y así sucesivamente hasta terminar lo que es el último grupo. Ahora, teniendo ya esto, ya podemos realizar lo que es la representación de los datos en un polígono de frecuencia. Vamos a presentar los datos para un polígono regular sobre la frecuencia relativa y sobre la frecuencia porcentual. En este momento vemos ahorita lo que es las gráficas que corresponden o que competen a cada una de ellas. Fíjate bien y vemos en el ejemplo número 1 lo que se observa, o en la gráfica número 1 se observa la cantidad de lo que es de número de estudiantes, tanto de la sección A como de la sección B. Al representar los datos de cada una de las secciones mediante el polígono de frecuencia en un mismo plano, en el cual no se pueden realizar comparaciones en el gráfico 1, ¿verdad? Por tener distinto número de datos. Observa la diferencia entre una sección y la otra. Pero si en lugar de la frecuencia se toman los porcentajes, entonces se pueden hacer una comparación gráfica entre los resultados de la sección. Observa la gráfica o el polígono de frecuencia de color azul representa la sección B y la sección A está en color rojo. Ve la diferencia entre puntajes de cada uno de ellos. Bien, es así entonces como culminamos este contenido. Espero que le hayas comprendido cómo se obtiene la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual para poder graficar polígonos de frecuencias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.